mí me lo informó un oficial de la policía de lo que cogió dinero. Y me dijo que donde más dinero cogieron fue la fiscalía. Fue una asquerosidad y una suciedad lo que hizo ese coronel y el fiscal Miguel Ramos y a Mauri Oliver. Hola, gracias por pertenecer a esta comunidad. En el día de hoy damos seguimiento al caso de la abogada Paola Languasco, y es que el principal acusado de este crimen llegó al país. Ambiorix Nepomuceno Rodríguez arribó a República Dominicana en medio de privilegios que a algunos le han resultado hasta irritantes. Y es que este hombre, que se ha sustraído en más de 3 ocasiones de la justicia, incluyendo la justicia española, llegó desde el avión y hasta el Departamento de Migración sin esposas y escoltado, cual si fuera una guía de parte de los agentes de la Interpol. Ante esto y tomando en cuenta los antecedentes de este caso, le hemos preguntado a la familia Languasco, ¿se puede confiar en las investigaciones de la Fiscalía de Santiago? ¿Están siendo investigados los miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional que dejaron ir a Ambiorix Nepomuceno Rodríguez a pesar de que en su poder se encontró un arma ilegal que estaba vinculada a un caso del 2011 en San Francisco de Macorís? Le contamos. El reloj marcaba las 3:50 de la tarde cuando aterrizó el vuelo 6501 de Iberia, procedente de España. Entre sus pasajeros estaba Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, el hombre al que la familia Languasco espera ver hace 4 años y quien tiene cuentas pendientes en San Francisco de Macorís por la muerte de Fausto Rivera Bobonagua. Yo estoy seguro de que él va a pagar sus 30 años. Y que Dios va a hacer su obra. Yo de eso no tengo la menor duda. Realmente yo sé que él brinca charco. Él es un guerrillero, da un golpe y se va. Eso es lo que él hace. Y siempre lo ha hecho en todos los crímenes y delitos que ha cometido aquí, en el país. Que yo conozco varios. Ambiorix llegó sonriente y sin esposa, escoltado por miembros de la Interpol, sin una señal de arrepentimiento y declarándose inocente. Dios lo bendiga a todos, solamente, chao. ¿Necesita la presunción de inocencia? Que Ambiorix es un asesino en serie, conjuntamente con esos dos que están ahí. Porque esos son cómplices que andaban compinchando, es un equipo que estaban en eso. Y recuérdate que lo que tenían era una cárcel en su apartamento, de violar mujeres, de secuestrar gente. Para los Languasco, la llegada de Nepomuceno fue reabrir una herida de dolor. Sí, Dios primero, y ella la siento dentro de mí. Todos los días, gasta, es gastante. Es como algo muy, muy profundo, que mucha gente quizás no entiende, pero me tiene la energía disparada. Pero uno de los elementos que ahora cobra fuerza es qué ocurrió la noche del 6 de abril del 2015 en este apartamento. Él la masacró a golpe con la pistola, le desbarató la mandíbula, le rompió un brazo, le rompió una clavícula. Y después que hizo eso, la dejó agonizando en la cama, la tiró en la cama. Como no se moría, le dio un tiro en la cama, que pasó el colchón. Y salió para afuera, para el parqueo, y tiró 3 o 4 tiros, y ahí estaban los dos cómplices. Que luego fueron a buscar, donde un amigo, un vehículo para trasladar un cadáver. Así mismo se lo dijo un testigo de lo que fue, donde ellos fueron a buscar el vehículo. Su hermano recuerda con detalles el cuestionamiento que le hizo a Nepomuceno mientras estuvo detenido en la Fiscalía de Santiago. Cuando yo le decía a Ambiorix dónde estaba mi hermana, Ambiorix me decía que él ya nada más duró media hora y yo no voy a estar tajando a una mujer vieja. Cuando yo le enseño la foto que mi hermana me envía, Ambiorix gaguea
tembloroso. Ahí mismo el coronel le pide que revisen el vehículo. Cuando con Ambiori fueron, cuando llegan, sale el arma de fuego con la que Ambiori mató a su mejor amigo en el 2011 y cuando mató, y con esa misma arma que mató a Paola Languasco, a mi hermana. Todo eso pasó 15 minutos. El ahora coronel Pablo Urbáez y el capitán Ubaldo Carrasco, miembros de la policía y los miembros del Ministerio Público, solo eran espectadores. Fui yo quien cuestioné a Ambiori Nepomuceno Rodríguez, alias Nepo, delante del coronel, dos tenientes, el Ubaldo Carrasco y Pablo Urbáez Félix, que se recostó de la espalda a escuchar cómo yo cuestionaba a Ambiori. Pero por supuesto que sí. Ese estaba defendiendo a Ambiori. Ese estaba en contra de nosotros, ese oficial. El que está en Puerto Plata. Defendiendo a Ambiori. Nepo, como le decían sus cercanos, fue dejado en libertad 39 horas después de estar detenido. Cuando eran las 10:37 de la mañana del 11 de abril del 2015, de acuerdo a esta certificación firmada por el entonces teniente coronel Pablo Urbáez. La libertad se otorga por instrucciones del magistrado Miguel Ramos y fue tramitada por el entonces fiscal Amaury Olivier. Y ahí había una combinación del teniente, del coronel y de los fiscales. Eso fue lo que pasó. Y me dije, por eso fue que me dijeron que todo el mundo cogió dinero. Por eso fue que yo dije en aquella ocasión que todo el mundo cogió dinero. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a sentir ahora si lo traen donde la audiencia, donde se va a conocer, donde le van a hacer el expediente Ambiori, donde lo van a interrogar, cuando viene a hacer un expediente motrenco para que se caiga? ¿Cómo se entera la familia Languasco de que supuestamente hubo una transacción económica a cambio de la libertad? ¿Quién me informó? Te voy a decir quién me informó a mí de todo el dinero que se movió el día que lo dejaron en libertad. A mí me lo informó un oficial de la policía de lo que cogió dinero. Un amigo mío, que era amigo mío de 20 años. Y él me dijo que a él cogió dinero, pero que no sabía que era por el problema de mi hija. Y él fue que me informó que todo el mundo cogió dinero y me dijo que donde más dinero cogieron fue la fiscalía. Entonces, yo conozco, eso fue lo que me hizo sentir impotente, porque yo le avisé que cuidaran a Ambiori y lo soltaron por dinero. Solo Amaury Olivier no forma parte del Ministerio Público y no fue sometido a la justicia, solo fue cancelado por cometer faltas muy graves en sus funciones. Entonces, ¿se puede confiar en la fiscalía? Solo eso. Yo tengo conocimiento que Ambiori, que Amaury fue como 5 veces al departamento de Ambiori, solamente con el watchman del edificio, como testigo. Pero hizo lo que fueron fue a saquear el apartamento y se lo saquearon a Ambiori. Amaury Olivier es el tentáculo, es como que Miguel Ramos es el pulpo y Amaury Olivier es el tentáculo. Tienen varias manos, fiscales tentáculos, que hacen fechorías. Miguel Ramos es el que firma. ¿Y cómo tú te crees que yo investigué el teléfono de Ambiori? El que tenía en Alemania. Fue con esa misma persona, me informó lo mandado y los mensajes que él mandaba a los fiscales que tenía ahí en esa jurisdicción en Santiago, a los amigos de él. El arma ilegal que le incautaron a Ambioris y que supuestamente, de acuerdo a la prueba balística, lo vincula a la muerte de Fausto Rivera Bobonagua, ¿forma parte del expediente? El coronel le dice a Ambiori, ¿dónde está el permiso de esa arma de fuego que acababan de sacar del carro de él? Y Ambiori le dice que lo tenía ahí. Cuando Ambiori saca su cartera frente a mí,
frente a mí. Ambiori, temblando, saca permisos del Banco de Reserva, recibos de pagos. Y el coronel le dice, ¿dónde está el permiso anterior? Porque no enseñó el permiso nuevo. No lo enseñó. Enseñó simplemente recibos de pago. Pero no enseñó el permiso de porte y tenencia de arma de fuego. De esa arma, me dice Ubaldo Carrasco, es el que me toca en el hombro y me dice que salga, que ellos se van a quedar con él y tienen la noche entera para investigarlo. No lo volvimos a ver más. Nunca más. Fue una asquerosidad y una suciedad lo que hizo ese coronel y el fiscal Miguel Ramos y Amaury Olivier. Está el exfiscal Amaury Olivier, el actual procurador de la Corte Miguel Ramos, el coronel Pablo Urbáez y el capitán Ubaldo Carrasco, siendo procesados por la irregularidad cometida en la libertad de Ambiorix. Yo quiero que todo el que estuvo involucrado ahí, Miguel Ramos, Amaury Olivier, Pablo Urbáez Félix, ese coronel que fue a él que yo le entregué a Ambiori Nepomuceno Rodríguez, no puede ser, no es posible. Cada vez que hemos ido a la audiencia tenemos que toparnos con Miguel Ramos, tenemos que verle la cara a Miguel Ramos dentro de la Fiscalía de Santiago. El mismo que nos engañó, que se burló de nosotros como familia y de la sociedad. Dígame, ¿cómo podemos confiar en la investigación que viene? ¿Qué espera su familia? Que haga, como dice el señor procurador, como manda la ley. Que haga su trabajo, como manda la ley. Eso es lo que yo deseo. Y los fiscales que estaban en ese entonces ahora están ascendidos. Son jefes de los otros. Que puede traer problemas. Es decir, ellos no quisieran quizás que Ambiori hable. Y nosotros queremos que además de eso le garantice la vida a Ambiori y a los dos que están detenidos ahí. Porque la Inspectoría de la Procuraduría tiene bastante denuncias de Miguel Ramos y ninguna le ha hecho caso. Liwonsky Languasco tiene un mensaje para su hermana. Si ella estuviera viva, ¿qué tú le dirías? Te amo. ¿Y ahora? Lo estoy logrando. Y lo vamos a lograr. Ambiorix Nepomuceno Rodríguez parece tener un rosario de cuentas pendientes. Y es que los familiares de Fausto Rivera Bobonagua desde el 2011 están a su espera en San Francisco de Macorís para que éste responda por el asesinato de este que supuestamente era su mejor amigo. Vamos a ver qué va a pasar entonces ahora, dónde cumplirá primero, en Santiago o en San Francisco de Macorís. Mientras tanto, usted ayúdenos a que crezca esta comunidad y síganos en nuestras redes sociales para que se entere inmediatamente de lo que está ocurriendo en este caso. Será hasta una próxima entrega. Edith Febles, La Cosa Como Es.